segundo. Entonces, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, va. Oso ondo, banaitz unean hasiko naiz. Prest gaude dauztiok? Prest gaude? Oso ondo. Bueno, ba, barkatuko duze, bizkor hotxin izana agarraldi honetarako, baina dakizuen bezala gaur eguerdian atera da berri oso txarra ArcelorMittalaren enpresaren eskutik, Zumarragako planta iztea erabaki dutela, entzuten ere, eta horren inguruan, ba, nik egin nahiuke diputatu nagusi bezala, lehenengo balorazio bat, gero ingo ditugu beste batzuk, baina hasiera bat emetzen lehenengoa gaurko izango litzateke eta nahi genuke boto pronto amitzet lehenengo gure iritzi bat eman. Esan beharra daukagu lehenengo, bueno, ba, erabaki duela, ez, ArcelorMittal enpresak iztea Zumarragako planta, eta hori benetan ba, berri latza dela eta beltza dela. Bai langileentzat, 300 gora langile daude hon, enplegu zuzen bezala, gero baita ere euren familiak, baita ere Zumarraga, Urretxu, ez, Bailara guztiarentzako kolpe oso oso importantea eta berri latza eta tamalgarria benetan. Guk oso gertutik jarraitu dugu orain arte altzairu, bueno, ba, altzairu sektoreak azkeneko hilabetetan jasan dituenak eta pasatzen ari denak, hainbat arazoiengatik Euskal Herrian eta hemendik kanpora ere. Eta garbi dagoena da, enpresarekin berarekin ere hartu emanak izan ditugula, eta eurekin ba, informazioa jaso, eta gure kezka helerazi digula baita ere. Jakinarazi ziguten arte, ba, gaurko erabakia hortik joango zela. Gure partetik behintzet, gaurkoan nik nahi nuke batipat gogoratzea langileekin, langileak, planta horretako langileak, dira gure kezka, gure ba, lehentasunik importanteena, eta guke haiei langilei ere azin nahi gineko gure elkartasuna eta gure babesa. Dio dan bezala, errepikatuko du berriro, hoiek dira, langileak dira gure lehentasun nagusia, eurek eta euren sanitertakoak. Nik esango nuke, beste ideia bezala, ba, berri honek kolpe latza ematen diola Gipuzkoako industriari. Ez dugu aztu behar lurralde industriala garela Gipuzkoa, eta guri lurralde industrial bezala kolpe latza ematen diu, eta enda, zalantzari gabe, desindustrializazio ba, gertakari bat importantzia handikoa. Ez dugu aztu behar, Bailara hartako, Eurola garaiko, enpresarik importantenetako badala, ArcelorMittaleko planta Zumarragakoa, eta bera iztea ba, guretzako lurralde osoarentzako eta batipat Bailara horren kultura eta tradizio industrialarentzako kolpe oso oso importantea da. Tamalez. Guk ArcelorMittal enpresari eskatzen dioguna eta esikitzen dioguna da hemendik aurrera arduraz jokatzeko. Arduraz jokatzeko, hain zuzen ere, ba, hemendik aurrera urrats berriak etorriko dira, eta batipat gure partetik bintzet guk gainean egongo gara enpresarekin harreman zuzenean eta lehenengo eskari izango da arduraz jokatzea. Guk une honetan markatzen ditugu bi helburu eta bi lehentasun nagusi. Lehenengo lehentasuna da ArcelorMittaleko Zumarragako langileek alik eta bere herritik alik eta gertuen lan egiten jarraitu ahal izatea. Hori izango litzateke gure lehenengo lehentasuna, alik eta gertuena Zumarragatik. Eta bigarrengoa, gure nahi genuke une honetan desindustrializazio pauso bat egon denean, ba berindustrializazio dinamika batean sartzea, eta enplegu horiek berreskuratzea, eta horrekin batera baita ere, aktibitate industriala orain galdu dena eta galtzear dagoena hori berreskuratzea. Horiek dira guk markatzen ditugun bi lehentasunak, eta eskatzen diogu ArcelorMittal enpresari, bi horietan arduratsu jokatzea. Une honetan gu, bueno, ba, gainentzeko erakundeekin elkarlanean gaude. Eta estrategia bateratu bat eramango dugu, justo markatu ditugun bi helburu horiek aurrera ateratzeko. Beraz, Jaurlaritzarekin, Arantxa Tapiaren departamentuarekin, bueno, biztan da baita ere Zumarragako alkatearekin eta udaletxearekin, eta inguruko, Urola garaiko, gainentzeko herri eta mankomunitatearekin eta harremanetan jarraituko dugu, ba justu markatu ditugun bi helburu horiek iristeko.
Eta azkeneko eskaera bat baita ere, ba, eskatzen diogu ArcelorMittali, Gipuzkoako gainontzeko plantetan, alegia, kasu honetan izango litzateke Bergarakoa eta Olaberrikoa, bi planta horietan egin beharreko inbertsioak eta apustuak egin ditzala, ba, bertan epe ertain eta luzera aktibitate ekonomikoarekin eta aktibitate industrialarekin jarraitzeko aukera izan dezaten. Uritzen zaigu oso importantea dela, apustu horrekin jarraitzea eta egin beharreko guztiak egitea, beste plantetara ez da dine datu, ba, Zumarragan tamalez bizi dugun egoera hau. Bien, esa sería la valoración euskera. En castellano, como sabemos, hoy bueno, pues hemos tenido una pésima noticia cuando ArcelorMittal, la multinacional, la empresa ArcelorMittal, ha dado públicamente a conocer que bueno, su decisión de cerrar la planta de ArcelorMittal de Zumárraga. Nosotros, evidentemente, consideramos que es una noticia nefasta para el conjunto del territorio, pero en primer lugar para los trabajadores, los más de 300 trabajadores de la planta, que realmente son los principales, las principales personas que sufren ese impacto del cierre de la planta. Y nos acordamos especialmente de ellos y de sus familias, porque pensamos que son los que en adelante van a sufrir principalmente las consecuencias de esta decisión. Luego es una noticia absolutamente nefasta, en primer lugar para los trabajadores, pero también, evidentemente, para el pueblo de Zumárraga, Urretxu y alrededores, la propia comarca de Urola-Garaia, que realmente serán los que en primera instancia van a sufrir el impacto de esta decisión. Nosotros hemos seguido muy de cerca la evolución de la actividad del acero, del sector del acero en Europa, en Euskadi. Las últimas noticias de los últimos meses eran muy preocupantes. Estábamos muy preocupados y, de hecho, además, pues tuvimos hemos tenido un contacto con la empresa para interesarnos por la situación de las plantas de Guipúzcoa y especialmente la de Zumárraga. Por lo tanto, hemos tenido un contacto tanto con la empresa como también con el Gobierno Vasco y la Sailburu Arantxa Tapia. Nosotros, en primer lugar, quisiéramos trasladar nuestra solidaridad y nuestra cercanía a los trabajadores, a los propios trabajadores de la empresa. Ellos son nuestra principal prioridad, preocupación. Los trabajadores son los que van a tener realmente, por parte de la Diputación, el tiempo y los desvelos. Realmente esa va a ser la principal prioridad de la Diputación. Nosotros pensamos que esta noticia pues da un fortísimo golpe a la industria del territorio de Gipuzkoa, que es un territorio eminentemente industrial, en la medida en que es un hecho evidente de desindustrialización. Es un efecto que hemos estado sufriendo durante estos últimos años. Es una consecuencia que ha sido combatida por la Diputación, evidentemente, y por este equipo de la Diputación desde el momento en que puso en marcha la andadura de la legislatura. Y, evidentemente, nos confirma en nuestra lucha permanente para mantener la actividad económica del territorio de Guipúzcoa y, evidentemente, para fortalecerla. Pero, evidentemente, el golpe de hoy lo tenemos que encajar como un golpe fortísimo. Es un golpe fortísimo a la industria del territorio y, evidentemente, a la comarca de Urola-Garaia y, como decía, a sus trabajadores. Nosotros, a partir de ahora, de los tiempos que vienen, con respecto a esta planta, pedimos y exigimos responsabilidad a la dirección de ArcelorMittal, en la medida en que vienen tiempos en los que hay que tomar decisiones, y pedimos responsabilidad a la empresa en los tiempos que vienen. Nosotros, como institución, nos marcamos dos objetivos fundamentales. El primero, que los trabajadores de ArcelorMittal Zumárraga puedan seguir trabajando en el espacio más cercano posible a su lugar de a su propio domicilio. Es decir, que tengan posibilidades de trabajar lo más cercanamente posible también a partir de ahora, y que se busquen soluciones para eso. Y en segundo lugar, como decía, en la medida en que se ha producido un hecho evidente de desindustrialización, se pierde un proyecto industrial, pedimos y vamos a hacer todo lo posible para que se reindustrialice otra vez Zumárraga. Y evidentemente exigimos y pedimos a la empresa que sea responsable en esos dos objetivos que nos marcamos el conjunto de las instituciones. La facilidad
para que los trabajadores trabajen cerca de su domicilio y también la reindustrialización que cuanto antes se pueda acometer en el territorio. Y las instituciones haremos todo lo posible para que esos dos pasos se den y cuanto antes y pedimos responsabilidad a la empresa para que podamos trabajar conjuntamente en eso. Y un último apunte. El hecho es especialmente grave, pero no podemos olvidar que en Guipúzcoa hay otras dos plantas, la de Vergara y la de Olaverría, también de ArcelorMittal. Y exigimos y pedimos a la empresa que haga las apuestas y las inversiones necesarias para garantizar la actividad a corto y medio plazo y, evidentemente, a largo plazo de esas dos plantas. Pensamos que si no se hacen las apuestas, evidentemente los proyectos industriales decaen y acaban cayendo definitivamente. Y nosotros no queremos ni contemplar esa posibilidad para esas dos plantas. No tenemos, evidentemente, ninguna información preocupante con respecto a Vergara y a Olaverría. Me adelanto a las preguntas que puedan surgir, pero evidentemente nosotros no tenemos en ese aspecto ninguna información negativa, más bien al contrario, pero mantenemos la exigencia a la empresa para que continúe haciendo las apuestas y las inversiones necesarias. Bai, etxe dirateke nik esan beharrekoak hasiera batean mentzat, ulertuko duzue oraindik ere oso berri berria dela, oraindik ondala gutxi jaso dugu eta jaso dugu baita ere ba zein izan den enpresaren prentsa oharra eta eta ikusuko duzue azkenean saiatu gara pizkat alik eta azkarren erantzuten eta barkatuko duzue ez balima daukat informazio gehiagia hondirik zuei esateko, baina zuen kasutan zuen galderei erantzuteko prest. Orain guk daukaguna da enpresak publiko egin duena, ez? Eta izan da langileak lekuz aldatuko dituztela. Ez? Hori da izan da eurek erabili duten formula, ez? Guk daukagun kezka da langileak kanpora irten barko dutela, nora irten barko duten eta kopuruak, ez? Daukagun kezka da gehienak Euskal Herritik kanpoa joan barizatea eta hori guretzako langileen ikuspegitik oso berri txarra da. Biztan da guk oso gertutik jarraituko dugu baita ere enpresak esan duena eta da bermatzen duela enplegua langile guztientzako. Hori bere euren prontxaborren da euren komunikazio publikoan azaldu dute eta hori oso gertutik jarraituko dugu, baina nahi genuke baita ere alik eta azkarren egotera hemendik aurrera ere euren lanpostuak. Ez dakigu, baina gu horrek gainenengo gora. Horre egon dira esperientzi batzuk inguruan, horrelako kasu gertatzen denean, enpresak bere arduratsu jokatzen du, eta egiten ditu aleginak baita ere, enplegoa industriala beste proiektu batzun, edo beste jarduera batzun eskutik, edo, baina gutxienez hor, enpresak berak eduki du kezka eta urratsak egin ditu zentzu hortan. Guna egin duke, ArcelorMittalek ere horrelakorik egitea. Yo no voy a entrar al detalle de las cuestiones. Yo establezco solamente el principio, ¿no? El principio y es simplemente lo que acaba de decir en euskera. Es decir, desde la empresa viene la información de que lo que se pretende es reubicar a los trabajadores, evidentemente ya fuera de la planta, que se cierra. Entonces, nosotros sí pensamos que en este caso es prioritario que su lugar de trabajo sea el más cercano posible a sus domicilios. Esa sería la petición y que nosotros haremos todo lo posible para que eso se cumpla también. Pero exigimos a la empresa que dé los pasos para que eso también se pueda producir. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿En qué plazos lo podemos hacer? Eso todavía, evidentemente, va a depender de las negociaciones y de los planteamientos de la propia empresa. Pero nosotros establecemos el criterio general respondiendo al planteamiento que han hecho de que se van a producir traslados. Y nos tememos que esos traslados, en una gran medida, puedan ser fuera de Euskadi. Eso nos parece que, desde el punto de vista de los trabajadores, es un hecho grave. Tampoco quisiera... Yo, por ejemplo, recuerdo uno que fue, por ejemplo, el esfuerzo que realizó el Michelin. Michelin tiene una línea de trabajo en la medida en que alguna de sus plantas
la tengan que cerrar o la cierren. Yo no entro ni salgo en su necesidad o no, pero sí es cierto que ellos tienen, desde el punto de vista corporativo, instrumentos para garantizar que los puestos de trabajo industriales que decaigan se vuelvan a recuperar mediante otros proyectos. Y evidentemente eso requiere una estrategia multidisciplinar en la que evidentemente también entraríamos a colaborar las propias instituciones, pero evidentemente eso pensamos que también corresponde a la propia empresa. A ver, yo lo apunto porque me habéis preguntado un caso. Yo no digo que exactamente tenga que ser ese el ejemplo, pero sí es cierto que ha habido empresas que han dado pasos en ese sentido. O sea, nosotros pensamos que lo importante es el principio de que debemos mantener el empleo industrial en el territorio de Gipuzkoa y que lo debemos hacer entre todos. Y evidentemente nosotros pondremos sobre la mesa los instrumentos que desde el punto de vista interinstitucional dispongamos y todo el trabajo del mundo. Pero pensamos que también corresponde a la empresa realizar ese esfuerzo, en parte por lo menos en la parte que le corresponde. Evidentemente, las consecuencias son múltiples en el territorio, múltiples. Y evidentemente se hablaba de un empleo inducido, ¿no? Auxiliar, que podrían rondar a los 150 empleados, aparte de los más de 300 de la propia planta. Esa es una información también que es pública. ¿Vos ondo? Vale, así que salimos a cuestión. Es que Listo.